Con una discusión que involucró logros, retos y propuestas de mejora, así terminó el Foro Institucional 2015 realizado en la Universidad de Costa Rica desde el 5 de mayo al 3 de junio. Todas las facultades de la universidad participaron en diferentes sesiones para detallar sus aportes a la sociedad costarricense y además analizar retos que enfrentan. Tal es el caso de la Facultad de Ciencias Económicas y Ciencias Sociales, cuyos aportes radican en la creación de institutos y en la investigación. Podemos decir que hay tres fundamentales. Uno, el desentrañar aspectos relativos a la problemática de derechos humanos en la sociedad y buscar posibles respuestas. Dos, ver aspectos que puedan generar para políticas públicas. Y tres, estudiar fenómenos que tienen que ver con problemáticas en las comunidades. A través del ejercicio de la docencia y de la investigación ha logrado crear cinco institutos: el Instituto de Investigación en Ciencias Económicas, el CICAP, el Observatorio del Desarrollo, una unidad que se llama UCES y otra unidad que se llama Preventec. O sea, cinco institutos que han salido de la labor de los y las investigadoras, profesoras de ciencias económicas. Estas facultades también enfrentan importantes retos, como fortalecer los vínculos con la comunidad y continuar la gestión de procesos de acreditación de las carreras. Un primer reto tiene que ver con la forma de hacer facultad. En realidad, este reto tiene que ver con la forma estructural de la universidad, que divide las facultades divididas por escuelas. En realidad, cuesta mucho la integración. Tenemos varios retos. Sí, hay a los retos internos, por ejemplo, estamos haciendo todo el proceso para constituirnos en una nueva área dentro de la universidad. Las facultades centrarán sus esfuerzos en el reforzamiento de sus actuales aportes a la sociedad y en la superación de sus retos durante todo el 2015. Si desea ver las ponencias presentadas por cada facultad, puede ingresar a www.ucr.ac.cr/foroinstitucional.